Desde el Ayuntamiento de Piélagos quiero hacer un llamamiento especialmente a la calma de los vecinos y vecinas del municipio. Sabemos que nos enfrentamos a una situación desconocida y única hasta ahora y que exige más que nunca nuestra colaboración, no solo de las administraciones, sino de todos y cada uno de nosotros. No es una situación fácil y requiere un extra de esfuerzo y paciencia, pero también debemos de ser conscientes que estas medidas preventivas son la única manera de controlar el virus. Como ya anunciábamos ayer, hemos decidido suspender todas las actividades municipales, escuelas culturales y deportivas, nuestros programas de mayores y jóvenes, charlas, talleres, etcétera. Todo ello con la única intención de frenar la propagación del virus en el municipio de Piélagos. Con este objetivo también se ha tomado la decisión de cerrar temporalmente las instalaciones deportivas, locales culturales, centros culturales, bibliotecas o telecentros. Sin embargo, sí quiero dejar claro que las oficinas municipales permanecerán abiertas al público, extremando, eso sí, las medidas de seguridad y de higiene. Y también recordar a los vecinos y vecinas que hay muchos trámites administrativos que se pueden hacer vía telemática, telefónica o por correo. Todos ellos serán atendidos. Por lo tanto, por favor, solo acudan a las oficinas municipales en caso de extrema necesidad. Se desarrollarán estas medidas inicialmente hasta el 31 de marzo, si bien es cierto que todas y cada una de ellas son revisables en función de las nuevas directrices que nos vayan enviando las distintas administraciones competentes, Ministerio de Sanidad y Gobierno de Cantabria. Quiero recordarles también que estaremos permanentemente informándoles de cuáles son las medidas a tomar por parte del Ayuntamiento de Piélagos, para que ustedes estén tranquilos, con calma y sabiendo exactamente, minuto a minuto, cuáles son las decisiones que se están tomando desde el Ayuntamiento. Es por todo ello que les vuelvo a hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, que no colaboremos en la difusión de bulos que lo único que hacen es propiciar miedos e incertidumbres que son tan dañinos como el coronavirus.